Daremos la palabra al licenciado Dionisio Alfredo Mid y García de León. Muy buenas tardes a todos. Es muy grato encontrarnos nuevamente en este espacio, en un conversatorio, Hablemos de Cultura, hoy para platicar sobre políticas públicas en ciencia y tecnología. Se ha logrado establecer este esfuerzo gracias al impulso del Colegio Nacional, nuestra Universidad Nacional, a través del Centro de Enseñanza para Extranjeros y de la Fundación UNAM. La reciente pandemia nos ha dejado un antes y un después. Y nada más relevante ante las nuevas circunstancias que reflexionar sobre cómo podemos incidir en el futuro con las más adecuadas políticas públicas alrededor de los principales temas que son motivo de reflexión tanto en la universidad como en los principales centros de pensamiento de nuestro país y del mundo. En algunas de nuestras sesiones previas, hemos conversado, entre otros temas relevantes, sobre educación, economía y política, sustentabilidad, salud pública, cultura jurídica. Pronto lo haremos en el tema de cultura y arte, y hoy nos ocupa un tema trascendente: políticas públicas en ciencia y tecnología. Agradecemos a los doctores, a la doctora Susana López Charretón, recientemente galardonada, a Sergio Alcocer Martínez de Castro, miembro de nuestro consejo, y a Alejandro Frank, que hayan aceptado nuestra invitación para acompañarnos el día de hoy. Todos egresados de nuestra universidad y todos con estudios de posgrado y de doctorado en distintos lugares del mundo, y todos también con reconocimientos muy diversos. Expertos formidables para conversar sobre este tema. Todos con larga trayectoria en temas vinculados a la ciencia y a la tecnología. Cada vez es más evidente la necesidad de estimularlas, y la reciente pandemia justo ha subrayado la relevancia de respetar a la ciencia y de promover a los científicos como parte esencial de nuestras políticas públicas. Ese es nuestro propósito con estos espacios. Además, queremos despertar en nuestros jóvenes esta inquietud por realizar estudios superiores y por hacer de su vida personal y profesional un espacio alrededor de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, en cuyo desarrollo se encuentra el futuro no solo del país, sino de la humanidad. Por eso abrimos este espacio, para que puedan dialogar con nuestros expertos, para que nos envíen sus preguntas y comentarios. Cierro con un comentario que nos ha llenado de orgullo. La UNESCO, en el marco de la ONU, ha decretado que este año se dedique a impulsar las ciencias básicas, y en este espacio seleccionó a Fundación UNAM para representar a nuestro país en el comité que estableció para esta finalidad. Llamó su atención este empeño que nos ha acompañado de promover la difusión del conocimiento y estimular la investigación y el desarrollo, precisamente por programas como este de hoy, Hablemos de Cultura, como el del Consorcio de Universidades por la Ciencia y nuestros documentales por la Ciencia, que difundimos cada jueves a través de TV UNAM, a quien nuevamente le agradecemos su apoyo. Este reconocimiento nos compromete aún más y seguiremos promoviendo diálogos como estos. Muchas gracias a todos. Gracias en particular a nuestros comentaristas, pero gracias sobre todo a quienes nos acompañan a través de las redes en esta presentación. Bienvenidos todos, y paso la palabra al doctor Jaime Urrutia, miembro del Colegio Nacional y, para nuestro orgullo, miembro de nuestro Consejo de Administración. Buenas tardes a todos. Muchas gracias y bienvenidos a Hablemos de Políticas Públicas en Ciencia y Tecnología. Las políticas públicas son una componente importante en la estructura y organización de las sociedades. Las políticas se orientan a normar las relaciones entre la población, entre los diferentes sectores de gobierno empresarial, la sociedad,
proporcionando bases y lineamientos para los diferentes contextos, situaciones y actividades. En este espacio hemos analizado las políticas públicas sobre salud, sobre economía, sobre educación, que son de los aspectos centrales para nuestro país. Y en esta ocasión, como vimos ya en la introducción de nuestro presidente de la Fundación UNAM, el licenciado Mead, abordaremos las políticas públicas en ciencia y tecnología. Nos acompañan en el panel los doctores, la doctora Susana López Charretón, el doctor Alejandro Frank y el doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro, a quienes les, nuevamente les agradecemos el que acepten esta invitación. Estos diálogos y análisis son parte de las prioridades de Fundación UNAM, el Colegio Nacional y un conjunto de universidades y centros de investigación del Consorcio de Universidades por la Ciencia. Este consorcio nos ha permitido tener una forma de participación a nivel internacional, lo cual se ha reflejado en diferentes formas. Una de ellas, la que ya nos comentaron, es la invitación del Año Internacional de Ciencia Básica en el Desarrollo Sostenible de parte de las Naciones Unidas y de UNESCO, para que Fundación UNAM sea la representante de nuestro país, de México. Las políticas públicas en ciencia y tecnología forman una componente importante dentro de este contexto, y esto se refleja en las actividades que tenemos en este mes por parte de las Naciones Unidas. En estas semanas tenemos la cumbre de ciencia de la Asamblea General, que son tres semanas, y tenemos también una serie de eventos organizados por las academias de ciencia en Estados Unidos y en Europa. Esto refleja la importancia y el interés que tiene el desarrollo de la investigación científica para los diferentes países. Y esto lo hemos tenido ya a lo largo de varias décadas con el paso de las sociedades de libre comercio a la parte de las sociedades del conocimiento, en donde las actividades, el desarrollo en los diferentes contextos está sustentado y basado en los avances en ciencia, innovación y tecnología. Parte de las políticas públicas, y eso es parte de nuestro interés de comentar con ustedes, es pues resaltar las diferencias que se tienen con otras políticas, en la forma en que se hace ciencia, los objetivos de la ciencia y la innovación y el desarrollo tecnológico. Y la otra componente es que está basado en el método científico, que es un método de autocorrección, que es característico de esta actividad creativa que tenemos. Y la otra parte es algo del mensaje que queremos transmitir, es que las políticas en los otros temas deben de estar sustentadas y basadas en el conocimiento científico. Políticas en energía, en recursos minerales, en recursos naturales, en salud, en la parte de desastres asociados a fenómenos naturales, los retos que nos imponen los efectos del cambio climático, la contaminación, incluso los conflictos entre países y la forma en que opera la economía, la política, las relaciones entre países y las relaciones internacionales, desarrollo de la infraestructura, todo ello requiere una fuerte componente de ciencia y tecnología. Entonces, el mensaje es de que no solo tenemos que analizar las políticas en ciencia y tecnología en nuestro país, sino que de alguna manera estas deben de estar integradas dentro del diseño y la implementación de las políticas a nivel de nuestro gobierno en el país. Entonces, me da muchísimo gusto el que nos acompañen
Y vamos a pasar la palabra a nuestro panel de comentaristas y vamos a iniciar invitando a la doctora Susana López Charretón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias al licenciado Mid, presidente de la Fundación UNAM, al doctor Vital, director del Centro de Estudios para Extranjeros, y al doctor Jaime Urrutia por su amable invitación a participar en este conversatorio. Hablar de políticas públicas en ciencia y tecnología no es un tema fácil en nuestro país. Los científicos y tecnólogos no hemos sido capaces de convencer e interesar al gobierno acerca de la importancia de estas actividades. Es evidente que la percepción que se tiene de ciencia, tecnología e innovación por parte de nuestras autoridades es que representan un artículo de lujo del que se puede prescindir en momentos de austeridad y al que se le puede aportar un presupuesto si es que existen fondos. Y nada más erróneo. La ciencia, tecnología e innovación son base del desarrollo sustentable de cualquier país. Baste ver el progreso económico que han tenido países como Corea del Sur o China, que han apoyado decididamente estas áreas. El crecimiento de estos países en las últimas décadas es innegable. La política pública de nuestro gobierno hacia la ciencia, la tecnología y la innovación en los últimos sexenios ha mermado la capacidad de captación de jóvenes en estas áreas, no por falta de interés, capacidad o resiliencia, sino por la falta de fuentes de trabajo y creación de nuevos centros de investigación. Las políticas actuales no han permitido refrescar y rejuvenecer la planta de investigadores, principalmente porque es cada vez más difícil conseguir una plaza de trabajo que garantice la estabilidad económica y social de los jóvenes investigadores. A pesar de estas deficiencias, es claro que el interés y el amor por la ciencia siguen existiendo en nuestro país, pero tristemente muchos de nuestros jóvenes más brillantes consiguen trabajo y la estabilidad indispensables en el extranjero. La errónea visión de que la ciencia, tecnología e innovación representan artículos de lujo dispensables en los momentos de vacas flacas no puede ser más errónea. La ciencia, tecnología e innovación son áreas que requieren tiempo de mucha inversión y cuidado constante para rendir sus frutos. Es como cuidar un viñedo o un árbol. No se pueden descuidar en tiempos de sequía porque se pierde todo el esfuerzo que se ha invertido y reiniciarlos es comenzar casi de cero con un retraso de muchos años. Un ejemplo que ilustra muy claramente estos argumentos es lo que recién hemos vivido estos 2 años y medio y que nos reúne en esta discusión acerca de una nueva realidad. La pandemia de COVID-19 hizo muy patente que los países que han invertido seria y comprometidamente en ciencia, tecnología e innovación fueron los países en los que se desarrollaron en un tiempo récord vacunas y tratamientos dirigidos a controlar este virus. Pero esto no fue casualidad. Ni suerte. Los laboratorios en los que se desarrollaron y produjeron las vacunas llevaban décadas investigando el desarrollo de nuevas y más eficientes plataformas tecnológicas para obtenerlas y trabajando en sistemas innovadores de tamizaje de nuevas drogas antivirales. En estos años, el trabajo sobre estas áreas fue perfeccionado y madurado, lo que permitió estar listos para esta emergencia. También ha sido muy patente que los países con poco apoyo a ciencia y tecnología no han podido reaccionar de manera eficiente en esta pandemia, lo que nos ha hecho absolutamente dependientes de los desarrollos y avances de otros países. Este ejemplo ilustra de manera muy dolorosa el por qué es importante mantener y desarrollar una planta de investigación, ciencia y tecnología con apoyo constante, que quizás no brille con avances todos los días, pero que su crecimiento y madurez nos permitan estar listos para desafíos como el que estamos pasando actualmente y muchos otros problemas que nos esperan en un futuro cercano en áreas tan conocidas como el cambio climático, la escasez alimentaria, la falta de agua y la posibilidad de nuevas enfermedades emergentes. Necesitamos hacer reflexionar a los tomadores de decisiones que nunca es tarde para iniciar el apoyo sólido y sostenido para la ciencia, la tecnología y la innovación. Si no aprendemos de las lecciones que hemos pasado, no seremos capaces de reaccionar ante nuevos retos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y pasamos la palabra al doctor Alejandro Frank. Alejandro, por favor. Hola, pues muchas gracias por esta invitación. A todos ustedes, al público, a los colegas que están conmigo en esta mesa. Pues los acontecimientos recientes, diría yo, y no tan recientes, el problema
como ya mencionó Susana, de el cambio climático, el problema de la pandemia, incluso lo sucedido ayer con el terremoto y la reacción que ha tenido un sector de la población, nos indican la necesidad urgente de crear, de apoyar la creación de una cultura científica en este país. Lo hemos dicho por muchos años, ya Susana nos ha dado ejemplos hablando del desarrollo de naciones que sí han tenido la visión de apoyar a la ciencia y la tecnología. Pero creo que ahora ya no es solamente esta visión de tenemos que apoyar a la ciencia para que mejore nuestra economía, para que mejore nuestras condiciones de vida, sino que tenemos encima, y lo quiero remarcar de nuevo, problemáticas que son sumamente graves y atentan contra la propia supervivencia de nuestra especie. Y eso es el hecho, digamos, incontrovertible, de que están sucediendo cambios en la biosfera de nuestro planeta. Lo estamos viendo ya, las inundaciones, los huracanes enormes, los incendios, e incluso probablemente el incremento de pandemias por la invasión de espacios de otras especies. Creo que se ha vuelto entonces un problema excepcionalmente importante que el gobierno, las universidades, el sector privado, en particular el sector privado, que ha participado poco en el desarrollo científico, tecnológico del país, hay por supuesto excepciones, nos unamos para trabajar en estos graves problemas juntos. No hay otra manera, creo yo, de enfrentar estos riesgos sin que todos los sectores de la sociedad implementemos nuevas medidas. El cambio climático está aquí, produce migraciones, produce desastres, y un punto que tal vez a lo largo de esta charla podamos tocar es la necesidad también, no solo del trabajo conjunto de distintos sectores, sino del trabajo multidisciplinario de estos de todos los sectores, y particularmente de los sectores académicos, para poder enfrentar estos problemas complejos que estamos enfrentando. Muchas gracias. Muchas gracias. Y le pasamos la palabra al doctor Sergio Alcocer. Muchas gracias, Jaime. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Igualmente agradezco al licenciado Dionisio Mit su amable invitación, a Domingo Alberto Vital, así como a Jaime Urrutia, haber hecho posible esta participación. Y bueno, pues me da mucho gusto saludar, aunque sea a la distancia, a Susana y a Alejandro, y poder compartir con ustedes algunas reflexiones. El tema que nos convoca es política pública en ciencia, tecnología e innovación. Y yo me permitiría añadir el tema de la educación superior. Creo que uno de los grandes déficits de México es que no hemos logrado articular adecuadamente la educación superior con la ciencia, la tecnología y la innovación. Y un ejemplo de ello es que tenemos dos leyes. Tenemos la Ley General de Educación, que rige a todo el aparato de educación, y a la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y no se hablan estas dos leyes, y consecuentemente no se hablan en la estructura gubernamental. Entonces, ahí desde ahí creo que tenemos un primer problema. Yo considero que el futuro del país depende de la capacidad de crear y de innovar. Y por ello creo que necesitamos un urgente cambio en la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación. Si era urgente hace 4 años, ahora lo es más, y dentro de 2 lo va a ser todavía más. Y yo me atrevería a plantear cuatro aspectos en los cuales me gustaría quizá hacer algunas reflexiones. Primero,
el cambio de las instituciones de educación superior del país, públicas y privadas, señaladamente las públicas, porque es ahí donde tenemos la mayor matrícula. Segundo, el desarrollo y atracción de talento. Tercero, actualizar nuestra infraestructura institucional. Y cuarto, contar con mecanismos de financiamiento renovados. Y los puse en este orden porque creo que el dinero es importante, pero es lo menos importante de las otras tres cosas. Sí es importante tener más recursos, pero si no tenemos una visión de país, de qué queremos hacer con la ciencia, como bien lo dijo Susana, no hemos logrado convencer a las autoridades, porque la sociedad tampoco está convencida de que la ciencia y la tecnología les son útiles. Entonces, si no logramos traspasar esa frontera, ese obstáculo, difícilmente vamos a lograr que aún con dinero podamos cambiar las cosas. Se trata de una política pública, ya no de gobierno, todos los gobiernos tienen una política de ciencia, que puede ser no dar dinero, ¿no? Pues es una política. Pero necesitamos una política de Estado, o sea, es un asunto de mayor permanencia, de mayor importancia a lo largo del tiempo. Déjenme tocar rápidamente sobre el tema de la transformación de las instituciones de educación superior. Esto se refiere a la necesidad de repensar las carreras. Nuestras universidades son enormemente rígidas sobre las carreras. Hablo de ingeniería civil, que es la que conozco más. Bueno, pues sigue siendo la misma carrera que hace décadas, casi centurias, y no hemos logrado innovar y atraer a más talento hacia carreras que pues, tenemos que incorporarles las nuevas tecnologías. Esto implica ofertar especializaciones que sean más ágiles, que fácilmente, de una manera más flexible, se puedan adaptar a las necesidades de un mundo que está cambiando. Pero necesitamos entonces tener un pensamiento innovador, y lo más retador en esto, en este cambio, no es tanto los alumnos, porque los alumnos traen este pensamiento innovador, somos los profesores. Entonces necesitamos reeducar a nuestros profesores para que a su vez nosotros seamos transmisores y mentores de un espíritu más innovador, con un pensamiento algorítmico, porque hacia allá se está moviendo el mundo. Déjenme darles un ejemplo de una iniciativa que está promoviendo la Fundación del Futuro de Dubái para formar a 1 millón de analfabetas digitales, programadores en Arabia, en todo el continente árabe. 1 millón. No estamos hablando de 10, 20 mil, 50 mil, 1 millón. Esos son los retos a los que nos estamos enfrentando. En un país de 130 millones de habitantes, que además pertenecemos a la región más dinámica del mundo desde el punto de vista comercial, que tenemos la frontera con la potencia número uno del mundo militar y económica todavía, en donde tenemos un intercambio comercial de $1 millón por minuto, pues lo lógico es que estemos subidos al tema de la cuarta revolución industrial, formando jóvenes que piensen de manera algorítmica, heurística, de una manera amplia, porque los temas no están acotados nunca más a un solo asunto, con un pensamiento de diseño, porque tenemos que aprender a resolver problemas, y con un pensamiento de innovación y creatividad. Esto aunado de las otras virtudes suaves o habilidades suaves que se han mencionado por muchos sobre capacidades de expresión oral y escrita, etcétera, etcétera. Pero me quedo aquí con este comentario para sí señalar la importancia de que necesitamos cambiar el tema en el sistema educativo, el caso de la educación superior, y dotarle a nuestros estudiantes de un sentido de agencia, es decir, de que puedan ser emprendedores de sus ideas, no empresarios, que no se confunda. Emprendedores en el sentido de que puedan emprender una idea y la puedan conducir y culminar, y a veces fracasará, no lo dudo, pero esa es la manera como se aprende en la vida. Gracias, Sammy. Muchas gracias, Sergio. Y los comentarios yo creo que nos ponen en un contexto de lo amplio y lo importante que representa la ciencia y el desarrollo tecnológico para México y para el resto, de hecho, de los países. Como podemos apreciar, bueno, muchos temas que están muy relacionados, interrelacionados, y los cuales se unen en la parte del sistema científico y tecnológico que tengamos. Esto lo se mostró de una manera bastante clara en estos años con la pandemia, y lo que representó el tener avances científicos, el tener ya las capacidades para el desarrollo, por ejemplo, en las vacunas.
Yo creo que los países que tenían un mejor sistema de investigación y de desarrollo tecnológico estaban pues mejor preparados para enfrentar el reto que representó la pandemia. Y esto no solo en la parte de cómo implementar las medidas de mitigación y protección a la población, sino también en la forma en que estas fueron planteadas e implementadas. La pandemia pues pone de frente esta situación y las enormes diferencias que tenemos entre los países, pero detrás de ello viene pues la reflexión de que los sistemas de salud pues están basados en estos desarrollos. Toda la parte de tratamientos de cáncer, de muchas otras enfermedades hereditarias, etcétera, están basadas en desarrollos que vienen de la física nuclear, de la física de partículas, viene de una serie de estudios donde pues se refleja lo que representa la ciencia, esta capacidad de conectar aspectos que parecen en un momento lejanos y desconectados. Entonces, visto en este contexto, los sistemas de salud en los países requieren tener un sustento de ciencia y tecnología, y las políticas públicas en salud también requieren que estén fuertemente basadas en la investigación científica. Esto pues lo abordó en la intervención la doctora Susana López Charretón. No sé si Susana, Alejandro, Sergio quieran comentar sobre pues lo que representa la parte de salud y educación. Yo creo que son de las prioridades para las sociedades. Si tenemos salud, tenemos educación, estamos en una mejor capacidad de afrontar los retos que tengamos en el futuro. Susana, Alejandro, Sergio. Pues es que con todos los temas que hemos tocado, está dificilísimo por dónde empezar. O sea, yo estoy muy de acuerdo en que el sistema educativo se tiene que modificar, no solo desde educación superior, porque ya estamos enseñando lo que en la escuela lo que enseñaban hace cientos de años, y ahora los niños ya superaron muchísimo esa manera de aprender, ¿no? Desde las clases que se dan, los libros de texto, eso ya no es actual. Salud, o sea, tenemos un sistema de salud que estamos fritos, o sea, la realidad es que es un muy mal sistema de salud por muchas razones. Y la económica, aunque el dinero no lo resuelve todo, sí ayudaría muchísimo todo, el tener apoyo para tener una masa crítica de jóvenes y de profesores y de médicos que pudiera empezar por algún lado a hacer las modificaciones que estamos o que estamos suponiendo. O sea, es muy difícil que recaigan muy pocas cabezas todas estas ideas de modificación. Necesitamos como una masa crítica de investigadores, de educadores, de innovadores que pudiesen aportar en esto. Entonces, ¿por dónde empezar? La verdad es que sí se ve una madeja bien difícil de destrenzar, pero pues que es un buen ejercicio. Sí es cierto, y esto tenemos que convencer no solo al gobierno, sino al público general, que la ciencia es la explicación y la manera de resolver muchos de los problemas que nos aquejan, pero también es una cosa compleja porque no tenemos una masa crítica de comunicadores, de científicos, nos faltan personal en todas las áreas. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias. Yo creo que esto pues podemos... O sea, sí, la situación no es sencilla y de hecho, bueno, los diferentes países, incluyendo los países industrializados, enfrentan este problema y eso se refleja en estas discusiones que comentábamos que están siendo abordadas por Naciones Unidas y UNESCO en estas semanas. Se refleja pues que es un problema que importa e interesa mucho a la comunidad internacional. Y no es un problema sencillo.
Y al final yo creo que vamos a intentar pues mandar un mensaje de hacia dónde podríamos caminar y qué aspectos podrían ser prioritarios para el desarrollo de las políticas públicas en nuestro país, que ya se bosquejaron. Tenemos además la situación en salud, varios otros aspectos que se elaboraron, se comentaron, por ejemplo, la parte de los recursos energéticos, minerales, la infraestructura, las capacidades que tenemos en el país y el contar con una infraestructura que esté basada en los nuevos avances en ciencia y tecnología, pues yo creo que es algo extremadamente importante. Y México pues tiene la capacidad, tenemos una capacidad en las ingenierías fuerte y esto de alguna manera requiere pues que se esté dentro de esta de este contexto de las políticas públicas para el país y que estas se basen en los nuevos avances. No sé si Sergio quiera comentar o Alejandro. Pues mira, Jaime, si quieres, en efecto, y comparto lo que ha mencionado Susana hace unos minutos totalmente, creo que necesitamos, por supuesto, mayor inversión, tanto en equipamiento, en infraestructura, en personal en general. No tenemos comunicadores de la ciencia. Platicaba ayer con un medio de comunicación, no tenemos, por ejemplo, comunicadores de qué es esto de un temblor. Y si debemos de extrañarnos o no que tiemble 3 veces en un mismo día, y si debemos de extrañarnos que se caiga algo o no se caiga algo, ¿no? En fin, no tenemos comunicadores, pero me parece que en el fondo de esto sigue estando una falta de una visión de futuro de qué queremos como país. Si queremos que nuestro país sea un país dependiente de una economía primaria o secundaria, de explotación de sus recursos naturales y exportación de los mismos, como es el caso del petróleo, y no queremos darle un valor agregado a nuestro propio trabajo, se vale, esa es una distinción de país. Sin embargo, creo que debemos de aspirar a que nuestro país sea un país de economía terciaria, una economía en donde nos basemos en el conocimiento para generar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas capacidades de exportación. Recientemente, entre los Estados Unidos y México, está discutiendo sobre la industria de semiconductores. Me parece que es la mejor noticia del año, porque es la oportunidad de que México dé un brinco no a ensamblar vehículos, sino a desarrollar una nueva capa de capacidades en donde ya hablaremos, y el doctor Frank nos puede explicar con más puntualidad, hablar de computación cuántica, en donde podremos hablar de otras cosas distintas de simplemente poner tuercas y armar pantallas de plasma, refrigeradores y coches. Podríamos hacer mucho más. Entonces, creo que hay una enorme oportunidad. Ahora, ¿qué se requiere? En mi opinión, se requiere transformar al CONACYT en una secretaría de innovación, creatividad, ciencia y tecnología, que tenga adscrita esta secretaría a la Subsecretaría de Educación Superior y a lo que es ahora el CONACYT, con las modificaciones que se le tengan que hacer, pues para que se hable la educación superior con la ciencia y la tecnología, y como bien señalaba Susana, por supuesto que hay que hablar con el resto de las fases iniciales de educación básica y de educación media. Necesitamos pensar en el futuro. Los países que más avanzados en estos temas tienen oficinas que están pensando en el futuro, que están diseñando el futuro. ¿Por qué no tenemos la capacidad o darnos la capacidad para esto? México es uno de los países en donde la asignatura o la disciplina de la prospectiva no solamente no se estudia, no se practica. Entonces, creo que debemos de darnos la oportunidad en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hay grupos establecidos al respecto que deberían de aprovecharse para la UNAM misma y para el futuro. ¿Por qué no contar con especialistas, los consejos que tenemos de los premios nacionales y demás, pues transformarlos a un consejo de especialistas que desarrollen estrategias para potencializar las alianzas entre la academia y el sector privado y productivo? El gran éxito de los países, como mencionaba Susana, Corea, pues se debe a que han logrado potenciar estos vínculos. Ahorita, en este momento, de las 5 empresas más grandes de patentamiento del mundo, 2 o 3 son coreanas. LG, Hyundai y demás, y compramos refrigeradores LG, teléfonos LG, coches Hyundai, pues porque han logrado transformar su aparato científico en un aparato de satisfactores hacia la sociedad, y la sociedad se convierte en los principales defensores. Necesitamos tener una agenda de innovación
y por supuesto, pues tratar de que estos procesos administrativos en los cuales estamos involucrados, quienes realizamos actividades sobre la ciencia y la tecnología, pues también incorporen las nuevas tecnologías. Es decir, tenemos que transformar completamente este ecosistema de la ciencia y la tecnología en el país, y sobre todo que sea un ecosistema que esté basado en pensar en el futuro. El futuro lo podemos diseñar. Y bueno, pues le corresponde a los mexicanos diseñar cuál es el futuro, aprovechando los avances que nosotros mismos podemos hacer con los avances que en otras partes del mundo se están dando, con una apertura total para beneficiarnos en este sentido. Muchas gracias. Y sí, esto es parte de las recomendaciones, conclusiones que tenemos en este foro de discusión. Y tenemos, y muchísimas gracias a todo nuestro auditorio, felicitaciones y saludos de diferentes lugares, y unas preguntas, entre ellas de parte de la doctora Iracema Alcántara, una que incide en varios aspectos de lo que hemos comentado. ¿Qué papel deben de jugar las universidades, los centros de investigación, la UNAM, en la transformación de la política pública nacional para que las decisiones se fundamenten, se basen en ciencia y tecnología? ¿Cómo podríamos abordar estos retos en nuestro sistema de investigación? Bueno, creo que se han tocado muchísimos puntos muy importantes, ¿no? Sergio nos habla de ideas específicas, por ejemplo, la de convertir al CONACYT, que se ha hablado de ello por más de una década o dos, en una secretaría de Estado. Se habla también de cómo modificar las universidades, cómo incorporar a la iniciativa privada, cómo convertir los conocimientos en tecnología, cómo hacer estas conexiones. Y creo que en México, efectivamente, tenemos muy distintas disciplinas, incluyendo a tecnólogos destacados, pero desconectados entre sí. Entonces, también conectando con la pregunta de la doctora Alcántara, en mi opinión, la estructura misma de las universidades, hablando desde ese sector, debe modificarse. La estrategia disciplinaria de la ciencia ha tenido enormes beneficios, nos ha llevado a tener, conocer el mundo que habitamos, cómo está constituido este mundo, al grado de que podemos dominar la electrónica, podemos dominar la química en muchos sentidos. El problema es el camino contrario, la integración de todas estas áreas, de estos conocimientos. Un grupo en la UNAM, y por supuesto ha sucedido en otros países, ha intentado crear espacios de encuentro para que no solo se hable de esto en ciertas ocasiones, en coloquios, en mesas redondas, porque las universidades se han convertido un poquito, diría yo, en espacios donde cada especialidad tiene su propia actividad, hasta su propio lenguaje. Y necesitamos, de alguna manera, poder comprendernos entre nosotros y hablar entre nosotros. Yo estoy hablando a un nivel todavía más pequeño de escala de lo que habla Sergio Alcocer. Creo que las universidades deben de modificarse para tener mecanismos de intercambio y de plantear los problemas desde abajo para arriba. Tenemos ahora la pandemia, bueno, necesitamos tener instituciones que puedan reunirse para atacar los problemas. Son problemas complejos, en el sentido de que están constituidos por una enormidad de variables, y que no es posible que los ingenieros, los físicos, los biólogos, los médicos las resuelvan. Un ejemplo es la diabetes, que se usa mucho ese ejemplo, porque la diabetes no es un problema exclusivamente médico, es un problema de pobreza,
es un problema de educación, por supuesto que es un problema médico también, pero también es un problema de información, inclusive, y de manejo de otros aspectos de la genética humana, etc. No vamos a poder resolver, reduciendo el problema a un problema más específico, podemos entender que es necesario trabajar de manera transdisciplinaria, multidisciplinaria, si ustedes quieren, pero integrada, de tal manera que podamos atacar los problemas y empezar de abajo para arriba. Entonces, yo he propuesto y hemos propuesto diversos grupos que se trate de modificar la manera como se han construido nuestras universidades por muchísimos años, modificar lentamente, si quieren, aunque ya urge, de manera que podamos trabajar en esta manera conjunta. Y a la vez esto abre la oportunidad de que no solo sea dentro de las universidades, sino tener la flexibilidad para hablar, por ejemplo, con las instituciones médicas, con las empresas, con las instituciones de gobierno. Y eso lo hemos empezado a hacer, pero requerimos de un cambio de mentalidad y de un apoyo directo, específico a este tipo de actividades. Creo, y termino con esto, que todos estos problemas están interconectados. Una colega que estuvo en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM por un año, Andrea Sáenz Arroyo, que es una economista ecológica o una ecóloga economista, escribió un libro que le quiero recomendar al público, que se llama Un mar de esperanza, en donde analiza sociedades y grupos donde se ha tenido éxito en un avance económico basado en el equilibrio con el medio ambiente. Un mar de esperanza. Se acaba de publicar hace unos pocos meses. Analiza, por ejemplo, Islandia, el caso de Islandia, analiza el caso de las islas Fiji, en fin, casos exitosos. Y la sorpresa, colegas, es que al buscarse una manera sustentable de trabajar con la naturaleza, se empiezan, eso tiene un efecto positivo en cuanto a la equidad, en cuanto a que se empieza a perder esta enorme diferencia que existe entre clases sociales, entre los sexos, etcétera, porque este equilibrio implica una forma muy distinta de pensar, no en el extractivismo, explotar a la naturaleza, sino colaborar con la naturaleza y sostenerla. Entonces, creo que ese es un punto vital, el que pensemos de esta manera más generosa, más colectiva, de enfrentar los problemas que se nos vienen encima. Y siguiendo al doctor Alcocer, en modificar nuestras instituciones, nuestras administraciones de esa manera, pensando de ese modo complejo, nuevo, digamos, multidimensional. Muchas gracias. Y sí, yo creo que tenemos en la parte de nuestro sistema de universidades y centros de investigación, yo creo que muchas oportunidades, por un lado, y también pues, limitantes y retos. Algo que ha ocurrido en varios países y que pues, es parte de esta transformación que comenta Alejandro, de las universidades, es el paso a universidades que están basadas en la investigación. Hay aún pocas que tengan esto ya como la base de su estructura. Una de ellas es, por ejemplo, la Universidad de Campinas en Brasil, que está creada desde su inicio como un centro, una universidad de investigación multi y transdisciplinaria. Y esto pues, sería una transformación interesante. Las universidades se formaron, se crearon hace ya muchos años.
como centros de enseñanza, centros de aprendizaje, centros también de acopio, de resguardo de lo que era la ciencia y la tecnología en su momento. Y yo creo que ahora, con un nuevo contexto en esta sociedad del conocimiento, pues tenemos que explorar estas nuevas capacidades. Y esto nos permitiría, pues, de hecho, yo creo que enseñar lo que representa el método científico, la manera de hacer ciencia e innovación, que da capacidades, no solo si uno se dedica a la investigación, sino capacidades para analizar, para tener una forma crítica de analizar de las diferentes acciones y la toma de decisiones en los diferentes contextos. Y sí, yo creo que tenemos un panorama bastante amplio. Tenemos ya varias preguntas, siguen llegando felicitaciones a Susana, a Sergio, a Alejandro. Una de ellas es de parte de Roberto Muñoz, que manda saludos de Tegucigalpa, en Honduras, y que es parte de lo que comentó Dionisio Mide en el inicio de este contexto internacional ahora en que nos estamos moviendo. Pregunta sobre los documentos que se han entregado, las propuestas, de hecho, los planes, los programas, enfatizando pues la necesidad de tener incluso planes a largo plazo y plan transseccional para la ciencia, y en particular pregunta sobre esta propuesta que se hizo hace un tiempo a la presidencia de tener a largo plazo y que refleja de hecho pues la manera en que se trabaja en la educación superior, en la preparación de nuevos investigadores, nuevos tecnólogos, que requiere mucho tiempo, requiere de tener un plan a muy largo plazo, plan inmediato, mediano plazo, pero un plan a largo plazo que permita ir construyendo sobre los avances. Entonces nos pregunta pues cuál es la posibilidad, es la opinión. Pues si es el documento que se refiere que se armó en la universidad, a estar guardado en un cajón, porque en realidad fue un trabajo enorme que hicieron por mucho tiempo, pero no parece haber ninguna referencia a ese documento en este sexenio, desafortunadamente. Entonces, o sea, uno de los problemas que tenemos es que no hemos aprendido a confiar en los expertos. Una cosa que mencionaba el doctor Alcocer, es que deberíamos de tener en cada ramo asesorías de profesionales. O sea, una sola persona no puede resolver un problema. Necesitaríamos apoyarnos en expertos en todas las áreas. O sea, el tener expertos en cada una de las áreas y contar con esos consejos para tomar las decisiones sería una manera de movernos muy diferente, pero que fueran expertos y profesionales cada uno en su área. Y así tendríamos secretarías como están ahora, pero asesoradas por profesionales. Y esa, a mí lo que me afecta muchísimo es que no hay un respeto para la experiencia que tienen los profesionales en cada una de sus áreas. Como que eso se lo han brincado. Somos universitarios, somos profesionales y solo saben de su ramo. Pero podemos asesorar en ese ramo, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas de integración de áreas complejas que me gustaría llamar mucho la atención de todos es esta visión que ya lleva 10 años en la Organización Mundial de la Salud, que es la de contemplar una sola salud, no la salud animal ni la salud humana, sino integrarnos. Lo que decía un poco Alejandro, este es un mar de complejidades porque dependemos del ambiente, tenemos que cuidar el ambiente para cuidar la salud y también hay humana y la salud animal. Entonces esta integración no es tan compleja como las complejidades del centro del C3, pero es una complejidad que no se ha podido armar tan sencillamente. O sea, la OMS tiene 10 años tratando de formar gente en una sola salud
que contemple todos estos aspectos y no ha sido fácil. Entonces, esa es una de las áreas que no se están cultivando, por ejemplo, y que se, hay muchas áreas, yo creo que hay muchísimas áreas que tendríamos que iniciar en nuestra universidad, por lo menos si fuera posible, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que bueno, abordan otros aspectos de lo que estamos comentando. Entre ello, el que se tiene como un incremento en sectores de las poblaciones, de la población, que tiene un cierto una cierta desconfianza sobre la ciencia, o que no confía, digamos, en los avances científicos, y una serie de comentarios de la necesidad que tenemos en la comunidad de investigación, pues de tener una actitud más proactiva en mandar el mensaje de lo que representa la ciencia y tecnología. Comentábamos en el inicio pues, que las políticas en los diferentes temas deberían de estar sustentadas en la información científica, en los datos científicos, y que la forma de hacerlo que se hace en la ciencia, pero que podría ser usada en todos los otros aspectos, es usar el método científico que tiene estas posibilidad de autocorrección, que es la base de la forma en que se hace la investigación. Entonces, nos preguntan también sobre pues, la necesidad de tener una mayor divulgación. Nos mandan felicitaciones por tener esta discusión del día de hoy. Muchas gracias. Y Cecilia Rosen, por ejemplo, resalta la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, la Dirección también de General de Comunicación de la Ciencia, el UNAM, las oficinas, los centros. ¿Qué podríamos hacer? ¿De qué forma podemos hacer? Se ve claro pues, que tenemos no solo que mandar el mensaje a los tomadores de decisiones, sino en general a la sociedad, lo que representa el tener un sustento basado en ciencia e innovación. Pues, si quieres... por favor. Tomo este ejemplo, el tema de la divulgación, déjame ilustrarlo con los recientes sismos que acabamos, bueno, anteayer, y recordar un par de cosas. Primero, en la India, hace ya quizá un par de décadas, cosa del estilo, se armó un proyecto para tratar de incidir en la tecnología de construcción en diversas localidades de la India. La India es un país que, como nos sucede en México en el ámbito rural, se utiliza el adobe como medio de construcción, y esto por el hecho de que es el material más disponible. De hecho, las primeras casas en la humanidad así fueron, bueno, cuevas y posteriormente adobes, y sabemos que es un material muy deleznable que fácilmente colapsa. Entonces, lo que hicieron los indios fue llevar en camiones pequeños reproductores de temblores, digamos mesas vibradoras, del orden de 2 por 2 metros, cosa del estilo. Y lo que hacían era invitar al mejor albañil de la localidad para que construyera un pequeño cuartito. Entonces lo sometían a no un sismo, en realidad era un movimiento oscilatorio senoidal, y finalmente caía para una cierta intensidad. Y entonces les decían, bueno, ahora les vamos a decir cuál es la mejor manera de hacerlo. Entonces el mismo albañil lo entrenaban para mejorar la calidad de la construcción. Esa tecnología había sido desarrollada a partir de investigaciones rigurosas en un laboratorio, lo que todos ustedes quieran, con 25 papers atrás y 44 tesis, pero lo importante era ya la tecnología transferida al campo. Y ese albañil, ya habiéndole enseñado, lo construía y le volvían a hacer el mismo ensayo, pero ahora esta construcción ya se ha reforzado, en fin, y pues resistía más. Entonces, esa es la mejor manera de comunicarle, en el caso de lo que estoy hablando de tecnología antisísmica, a la gente de que sí se puede mejorar la calidad de la construcción, la resistencia, a través de nuevas tecnologías, a través de un método tan sencillo como es la observación. Para los ingenieros es un asunto fantástico porque comunicamos, para un sociólogo puede ser un experimento muy interesante de cómo reacciona la gente, y lo más interesante es que las personas que mayormente mostraron interés
y eventualmente lograron transferir esto, fueron las amas de casa. Eran las líderes de familia que sabían lo que implicaba vivir en su casa todo el tiempo, buena parte del tiempo, mientras que los hombres trabajaban, etc. Entonces, había un impacto social bien interesante. El otro ejemplo que doy también relacionado con los sismos tiene que ver con lo que nos pasó hace 5 años. Jaime, tú fuiste el responsable en parte de un esfuerzo importante de divulgación sobre el sismo, de qué es esto de los temblores y por qué nos tembló. Muchos de nosotros participamos en un montón de entrevistas con medios nacionales o extranjeros y estábamos, pues no sé si orgullosos, pero sí tranquilos de que habíamos hecho un buen esfuerzo. Un estudio que nos hicieron colegas de la FES Acatlán, especialistas en comunicación, pues nos dejaron pues muy frustrados en el sentido de que nuestro impacto en los medios sociales, en los periódicos, en las redes sociales, fue así de chiquitito. Y eso que era un temblorzote o varios temblores, 2 temblores, y que la gente estaba ávida de conocer información, pues nuestro impacto fue muy reducido. Entonces, de las cosas que tenemos que aprender es que necesitamos contar con voceros, con divulgadores especializados que conozcan, porque no cualquiera tiene la habilidad de explicar qué es eso de un temblor y que si es oscilatorio y trepidatorio y qué hago si se me agrietó o no el muro, me salgo o no. Ese tipo de cosas las tenemos que explicar fácilmente. Y necesitamos estar preparados para ello. Se requiere, sí, una inversión económica, pero sobre todo necesitamos, pues más bien, tener la capacidad de organizarnos entre nosotros a través de sociedades técnicas, la UNAM, obviamente, entre ellas. Y yo creo que ahí hay este tipo de aprendizajes, tenemos que divulgarlos más para que nos preparemos. Lo pongo esto como 2 ejemplos de casos, uno exitoso y otro no tan exitoso, pero que debemos de aprender de él para que se vuelva más, se vuelva exitoso. Muchas gracias. Alejandro. Sí, bueno, claro, aquí hemos hablado de los problemas múltiples que hay con la falta de cultura científica, de cultura innovadora, de transferencia tecnológica. Y el grave problema es, el más grave problema es cómo hacerlo. Acaban de tocar el tema de la información. Creo que también en el contexto que mencioné antes de la multidisciplina, debemos cambiar a nivel de universidades primero, porque para mí las universidades son el centro de pensamiento, la prueba piloto para el país de muchas cuestiones, como lo sabemos. Sería modificar también estos valores, porque la divulgación, sí es muy fácil decir, amplifiquemos la divulgación, hagámosla más importante, pero en realidad si no se valora, y ahí es donde voy, a los sistemas de evaluación, que yo creo que ya son caducos en muchos casos, en el sentido de favorecer el trabajo individual, por ejemplo, en la investigación, y no el trabajo colectivo y su importancia. Esto es urgente modificarlo, como lo es también que se valore enormemente en los premios económicos, en las becas, en el SNI, etcétera, la importancia enorme que tiene la comunicación de la ciencia. Y esto se puede hacer, y se puede además hacer que los investigadores, no por un decreto que se quiere aplicar retroactivamente, como se ha tratado de hacer ahora, que es un error brutal, sino implementar en la valoración misma que hacemos nosotros de nuestro trabajo, un programa en que se premie a los investigadores, a los profesores jóvenes, esta capacidad de comunicación y que se premie de esa manera. Todavía no toca hablar del problema educativo. Se ha tocado, dijo Susana algo sobre actuar rápido, porque a estas alturas, cuando tratamos de lidiar con la población adulta, es complicado la población adulta en un país tan desigual como el nuestro está ocupada en múltiples actividades para sobrevivir. No es fácil que pongan atención al futuro o que estén conscientes de los cambios que se aproximan, como el cambio climático, tantas veces mencionado aquí,
Y por eso quiero traer el tema de que una acción inmediata que debemos tomar es el apoyo a la educación de los niños y de los jóvenes, que parece que está muy lejano para que lleguen acá, pero es la única manera en que creo yo, y tenemos que invertir, no estas luchas políticas que hay hoy en día de los programas que si incluyen esto o no, que si quitamos las materias, por amor de Dios, que si hay escuelas de tiempo completo, no. Meter ahí nuestros recursos en forma importante y tender puentes con la academia. Entonces, parece esto propaganda personal, pero efectivamente se pueden crear programas de vínculo entre nosotros, los académicos, los hasta cierto punto pocos investigadores, científicos, académicos, tecnólogos y los maestros, por un lado, de primaria, secundaria, preparatoria, y los niños. Y si no lo hacemos, estos niños van a ser, como suelo decir, los verdaderos cerebros fugados, porque no les estamos dando la oportunidad de participar en el esfuerzo nacional para tener esta cultura científica tecnológica. Tenemos que invertir directamente ahí, y ese es nuestro futuro. Y ese futuro no es 100 años, es en un programa en el que he participado, hay niños que empezaron en kindergarten y ahora ya se graduaron como médicos, como ingenieros, etc. Dándoles la posibilidad, la oportunidad de participar en este esfuerzo. Y creo que es ahí donde está nuestro mayor hueco, nuestra mayor fuga de cerebros, y tenemos que hacer algo al respecto. Y quería yo mencionar este aspecto que tocó Susana brevemente, de que hay que actuar prontamente. Muchas gracias. Y bueno, la parte de desastres, yo creo que es un claro ejemplo de la necesidad de tener la parte de ciencia, los nuevos desarrollos en las políticas públicas. Los reglamentos de construcciones forman parte de esto, y todos los programas para mitigación y reducción de y análisis de riesgos. Y estos tienen la componente, además de todos los aspectos ingenieriles, la componente social, la parte de ciencias sociales y el mensaje que tenemos que mandar no solo a los tomadores de decisiones, sino también pues, a la sociedad en forma más amplia. Y yo creo que ahí tenemos pues, un punto importante en la parte de cómo son las conexiones de políticas en ciencia y tecnología con las políticas en los otros diferentes temas. Esta parte de la educación yo creo que es central, no hemos abordado, yo creo que es uno de los puntos claves. Comentábamos de que pues, salud y educación son las prioridades que como país tenemos para el futuro de nuestras generaciones, y yo creo que ahí tenemos pues, mucho camino por andar. Necesitamos tener una sociedad educada. Y ahora la parte de las sociedades educadas, como hace ya tiempo teníamos la parte de leer y escribir, ahora tenemos la necesidad de contar con sociedades educadas y que tengan capacidad pues, en los nuevos desarrollos de ciencia y tecnología. Se ha comentado que esto es una de las paradojas que enfrentamos. Por un lado, tenemos ahora una capacidad de hacer viajes en nuestro sistema solar, todos los avances que se tienen en entender la materia, el átomo, una serie de cuestiones pues, que hace un tiempo corto se veían lejanas. Y por otro lado, es cada vez en términos proporcionales más reducido el grupo de personas que tienen la capacidad de entender más allá de crear. Entonces tenemos ahora una sociedad
y letrada en ciencia y tecnología. Usamos los diferentes desarrollos tecnológicos, pues los celulares, estos medios de comunicación como el que estamos ahora, y pocos son los que podrían explicar cómo se hacen, más allá de entender qué es lo que estos representan. Entonces, somos una sociedad ahora pues que requiere tener una educación en ciencia y tecnología mucho más amplia. Y yo creo que pues estamos de acuerdo con Alejandro, el planteamiento. Tenemos que comenzar con nuestros niños y jóvenes. Y esto es también parte del sustento de nuestra ciencia y tecnología, es tener una base de talentos. Necesitamos no solo tenerlos, que México, yo creo que tenemos un número muy talentoso de niños jóvenes, sino además retenerlos y darles el ambiente que permita que desarrollen sus capacidades y no perderlos. Entonces, sí, esa es una de las partes, yo creo que claves, que conecta muy fuerte, conecta la ciencia, la tecnología y la educación. Y el objetivo debe ser una sociedad educada con capacidad crítica. Entonces, realmente eso sería algo muy importante. Nos siguen llegando preguntas, comentarios. David Romero comenta pues no es posible continuar ignorando o no tomando en cuenta la parte de ciencia y tecnología. Y hace una pregunta de si debería haber un mandato específico en la ley de ciencia y tecnología que enfatizara sobre la necesidad de que la base de las decisiones debe de estar sustentada en un conocimiento. Pues sí, debería. Pero a ver cómo lo hacemos. O sea, el problema es complejo. O sea, y sabemos perfecto que hay muchas cosas que deberían de ser. Yo tenía la inquietud de tocar el tema de comunicación, divulgación. En parte porque tenemos que reconocer que nuestro ambiente científico tecnológico es una burbuja y creemos que si platicamos al público nos van a entender, ¿no? Y lo que no estamos haciendo es usar las armas del público. O sea, ¿por qué es tan difícil convencer a la gente de que no nos cayó un rayo y por una maldición del cielo y por eso nos tembló antier? ¿O por qué es tan difícil convencer a la gente de que las vacunas no nos hacen daño y no nos están inyectando un chip? Pues justo porque el resto del mundo se ha dedicado a usar las redes sociales para malinformar. Entonces, lo que tenemos que aprender es a combatir con las mismas armas y no lo hemos hecho. O sea, la realidad es que estamos en un, pues como que en una montañita de sabiduría y perfección que no, o sea, que no está usando las herramientas que se están usando ahora. Traten ustedes de convencer a la gente de que las vacunas son buenas. No hay manera que en cada plática te salga alguien que te dice que, ¿por qué no? Y es porque las redes sociales y el movimiento de comunicación no lo estamos usando como otras personas lo usan. Solo quería mencionar eso. No, eso ocurre incluso en casos en que uno pensaría pues que debería de ser algo más claro, más aceptable. La pandemia lo puso como uno de los aspectos centrales. Incluso en países con un desarrollo industrial fuerte, había sectores de la población que incluso negaban la existencia de la pandemia de los virus. Y esa es una de las formas que ahora está dentro del tema de cómo usamos los nuevos desarrollos en ciencia y tecnología. Por un lado, la comunidad de investigación genera y lo ve como pues una parte central de los objetivos de nuestro trabajo. Pero por otro lado, pues sectores amplios de la población
no solo lo entienden, sino que en ocasiones le temen o están en contra. Y yo creo que ahí sí deberíamos como comunidad de incidir de una manera mucho más fuerte. Ahí a lo mejor las academias, las sociedades, nuestra fundación, el Consorcio de Universidades por la Ciencia, podríamos tener un papel mucho más amplio y mucho más fuerte el mensaje. Tendríamos que redoblar los esfuerzos. Además de incidir de una manera más directa y efectiva en el desarrollo de las políticas públicas en ciencia y tecnología. Sergio. Gracias, Jaime. Yo quisiera revisitar el tema del desarrollo del talento y tocarlo desde el ámbito del desarrollo y la atracción de talento. Creo que México tiene, sin duda, universidades muy destacadas, obviamente la UNAM, la más grande, la mejor, sin lugar a dudas. Sin embargo, hay un nivel muy heterogéneo entre nuestro sistema universitario. Y esto lo vamos a ir logrando reducir en la medida que tengamos mejores académicos preparados en los temas de vanguardia, para lo cual es urgente al país pues, transformar el actual programa de becas del CONACYT, chiquito, incipiente, con los problemas que tenga, como ustedes lo quieran calificar, en un sistema de formación de talento. En un estudio reciente que se hizo para el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se encontró que cerca del 70% de las empresas mexicanas relacionadas con Estados Unidos y Canadá tienen problemas en contratar a la persona adecuada para el puesto de trabajo que están buscando. No solamente que hablen inglés o no, que de suyo es importante, sino que tengan la preparación suficiente. Y bueno, pues hay una crítica permanente sobre si las universidades estamos cubriendo la expectativa. Quizá a veces un poco injustificada por parte de la industria, porque la industria piensa que debemos nosotros de enseñar a que termine saliendo de la universidad ya puedan resolver el problema en una fábrica o en una oficina, cuando en realidad hay un proceso de aprendizaje que debe de darse dentro de la propia empresa. Sin embargo, lo que sí es que señala que tenemos un déficit de talento. Más aún, los talentosos se están yendo a otras partes, ya se hablaba de la fuga de cerebro, y México se está quedando con un rezago significativo para poder desarrollarse. Entonces, creo que ahí hay un tema importante en identificar cuáles son los grandes retos nacionales, cuáles son los temas prioritarios para el país, para que bequemos estudiantes a donde tengamos que becarlos, para que puedan formarse con las habilidades que sean necesarias, particularmente en una lógica de innovación. Y aquí hay que entender que la innovación no es una moda. La innovación no se aprende por tomar clase de innovación 1, innovación 2, innovación 3 en la Facultad de Ciencias con el doctor Alejandro Frank, ¿no? O sea, es una cultura que tenemos que aprender desde chiquitos, como dice el doctor Frank. O sea, los niños nacimos innovadores, pero muy poco tiempo después se nos quita lo innovador, porque si algo nos enseñan en la casa es no toques, no digas, no muevas, no, lo vas a romper, ¿no? Pues entonces, pues la capacidad de innovación, crecemos con ese miedo pues de no tocar nada, de no hacer nada nuevo, porque pues no vaya a ser que se descomponga o no vaya a ser que no funcione. Bueno, pues justamente esa es la manera de aprender. Entonces, sí hay ahí un tema de definición, de líneas estratégicas, de proyectos de investigación insignia para la formación de talento en ciencia básica, en ciencia aplicada, en tecnologías, y un programa de atracción y de retención de talento científico y de humanidades, que no hemos hablado mucho, pero que obviamente es relevantísimo, ciencias sociales y humanidades, en México. Tenemos muchos colegas que trabajan en distintas universidades en diversas partes del mundo. Jaime y Dionisio han hecho un esfuerzo extraordinario porque a través de estos medios podamos conocer lo que están haciendo. Pero hay que buscar que se vinculen de manera, si no permanente, sí cuasi permanente o tiempo parcial, con nuestras universidades y beneficiarnos de ese talento, o sea, atraerlo de alguna manera. Creo que esas son ideas que deberían de conformar eventualmente una política de gobierno, de Estado, sobre temas de ciencia y tecnología, que bueno, claramente no las estamos viendo en este momento, pero pues que necesitamos reflexionar sobre ellas y pensar en los números. Estamos hablando de decenas de miles
de estudiantes que estarían beneficiándose de esto. Promover intercambios estudiantiles, que tengan visitas. Ahora pueden ser ciertamente virtuales. Yo sigo pensando que lo mejor es que puedan pasar, aunque sea un verano, en algún otro país y puedan beneficiarse de la cultura y conocer algo diferente, sobre todo para chicos de comunidades menos favorecidas, chicos, chicas, menos favorecidas de universidades públicas de nuestro país, en donde no solamente será la primera vez que salen de México, será la primera vez que salen de su comunidad. Y eso hace un cambio enorme cuando regresan y les platican a sus compañeros, a sus familiares, cuál fue la vivencia que tuvieron de estar en un país donde se habla un idioma distinto, en donde las costumbres son diferentes y en donde se piensa igualmente de una manera distinta, no necesariamente mejor o peor, sino de una manera distinta. Entonces, creo que este tema del desarrollo y la atracción de talento me parece que es un tema que merece pues, una atención muy especial en México por la circunstancia que estamos viviendo que mencionaba hace unos minutos. Gracias, Jaime. Sí, muy bien. Y yo creo que sí, de la base, como comentan, es en la parte de nuestros niños, nuestros jóvenes. Y sí, desafortunadamente, pues les enseñamos a no preguntar, no cuestionar, no criticar. Y pues poco a poco pasamos a no tener esta forma de crear y de innovar. Yo creo que esto habría que cambiarlo. Y esto tiene que ser una base de lo que tenemos como política pública, la creación de nuestros talentos de retención y darle la oportunidad de que contribuyan. Eso es. Alguien me decía alguna vez, perdón Jaime, la definición de pobreza para esa persona, y era una definición muy interesante, que el pobre es aquel que no tiene capacidad de contribuir. No sé. De hecho, pues buena parte de la población a nivel mundial tiene poca capacidad ahora de contribuir, de enterarse, de entender los nuevos desarrollos. Y pues esto yo creo que es uno de los problemas más fuertes y limitantes y que genera incluso pues estas desigualdades tan profundas y también la parte de los conflictos. Yo creo que hemos pasado de tener una población con capacidades de leer, escribir, entender, a tener ahora una capacidad de cero de entender los nuevos desarrollos. O sea, somos no solo usuarios de las tecnologías, sino que no las entendemos. En esta parte, pues, de lo que hemos estado comentando, tenemos también el reto de ampliar la infraestructura humana y también de universidades, centros de investigación. Tenemos ya pues un tiempo largo en que no tenemos nuevos centros de investigación públicos. Yo creo que necesitamos generar una nueva capacidad. Si bien tenemos universidades como bueno, la UNAM, varias de las universidades públicas, del sistema de centros de investigación de CONACYT, etcétera. Pero yo creo que necesitamos ampliarlo al tamaño del país y al tamaño de la economía que tenemos. Yo creo que es uno de los retos pendientes. Y esto nos permitiría el tener mayor capacidad de retener a nuestros talentos en vez de estarlos, tienen que buscar, de hecho, pues nuevos horizontes para poder desarrollar, ¿no? Yo creo que es una de las tareas fuertes. En vez de intentar desaparecer a nuestro sistema, ampliarlo de una manera significativa. Y la otra parte es necesitamos buscar una nueva forma de cooperación interna que permita, de hecho, tener, por ejemplo, movilidad académica, una nueva forma de desarrollo. Si bien ha servido a lo mejor históricamente, yo creo que es una de las partes que debemos de explorar, el generar una nueva forma de organización de nuestro sistema.
Jaime, yo sí quisiera no dejar pasar la oportunidad para señalar que la ciencia y la tecnología han sido muy poco apreciadas en este país. En todo el siglo pasado, en este siglo, digamos, desde que se ha constituido el sistema científico como pequeño pero importante sector de la sociedad. Pero que en realidad en estos últimos 4 años la situación ha empeorado de manera muy significativa. Y eso es muy triste. Creo que la mayoría de los universitarios, de los académicos, pensamos que un cambio en la mentalidad, aparentemente, o eso se creía, más de izquierda, más de incorporar a la sociedad, los derechos de la sociedad, más inteligente en principio, y no arrastrados por un capitalismo, digamos, extractivista, etcétera, que sí, que hemos sufrido de esta, no hemos encontrado formas apropiadas, digamos, balanceadas de gobernarnos. Pero en estos últimos 4 años han sucedido cuestiones bastante terroríficas, y el público debe saber que el sector académico de la cultura, de la ciencia, han sido altamente dañados por políticas muy poco inteligentes, poco participativas. Yo he señalado que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología actual no entendió su papel en este, ¿cuál es su papel? Su papel es coordinar las investigaciones científicas a través del consenso de la comunidad científica, tecnológica y cultural de este país, y no el mandatarlo, el señalarlo y el anular algunas áreas. Sí tienen el derecho, por supuesto, de darle énfasis. Yo le daría énfasis, por supuesto, a la salud, a la educación y a otros sectores, aunque el CONACYT en principio está dedicado exclusivamente a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, tiene un papel importante en todo el sector educativo, porque es ahí donde queremos llegar o que lleguen una mayor cantidad de jóvenes. Yo insistí en los sexenios anteriores que el CONACYT debía de tener una componente con los jóvenes, con los niños, con los muchachos, con los maestros, un sector de promoción de la ciencia a ese nivel. Sin embargo, en este sexenio, por alguna razón incomprensible, porque somos un sector influyente, importante, que podríamos ser aliados en el sentido que mencionaba Susana, en los sentidos que ha mencionado Sergio, de apoyar en las decisiones adecuadas para los grandes proyectos, para el uso de los recursos, para todas las decisiones esencialmente de carácter económico, de carácter social, se nos ha multiplicado por cero, es decir, se nos ha ignorado por completo. No solo eso, el sector científico ha sido vapuleado, ha sido atacado como un sector inútil o como un sector contrario a los trabajos, a las políticas de equidad social, lo que es absolutamente falso. Y entonces, esta situación no solo es muy preocupante dado la situación que vivimos con los cambios, con los cambios climáticos, con todas estas cosas que ya hemos mencionado, sino que hemos marchado hacia atrás. Hay menos becarios, hay mucho menos gente que está saliendo al extranjero, se le sigue viendo eso como un lujo, a pesar de que bastantes de los ejecutivos, de los directores de estos consejos estudiaron en el extranjero. Entonces, parece curioso que
no solo curioso, sino trágico, que en esta administración no abran las puertas a escuchar y a apoyar a este sector. Y lo digo con muchos datos que sostienen este retroceso notable en los apoyos, que pone en peligro incluso la infraestructura buena, mala, regular, que habíamos tardado tanto, muchos de nosotros, en construir. Eso es lo que quiero que no se pase en esta discusión, porque es un hecho. Yo creo que uno de los aspectos centrales que deberíamos de tener en la política pública en ciencia y tecnología. Sergio. Siguiendo la idea de Alejandro, si se me permite, para que quienes nos escuchan tengan una idea de qué estamos hablando en términos de números, y que se quede con la idea de que una política pública que no tiene presupuesto es demagogia. Entonces, estamos hablando de que el apoyo a la ciencia en México, con cifras de 2020 reportadas en la página del Banco Mundial, era de 0.3% del PIB. La cifra para Argentina, que es un país económicamente más pequeño que el nuestro, era 1.5 veces más grande, o sea, 0.46%. Canadá, que es nuestro socio comercial del norte, el socio comercial chico del norte, invierte 1.7%, es decir, casi 6 veces lo que nosotros. Estados Unidos, que es el otro gran socio comercial, invierte 3.45 veces, lo cual es casi 12 veces lo que nosotros invertimos. Pero estamos compitiendo en este mundo globalizado, a veces más regionalizado que global, pero en eso estamos, con China, que invierte 2.4%, que es 8 veces lo que invertimos, con Corea, que mencionaba Susana al inicio, que tiene 4.81%, o sea, 16 veces lo que invertimos, y la India con 0.66%, que es el doble. Y habría que recordar cuáles de estos países, no tengo aquí las cifras de Alemania o la Unión Europea o el Reino Unido, pues desarrollaron las vacunas, ¿no? India desarrolló su vacuna, China desarrolló su vacuna, no sé si Corea desarrolló su vacuna, me imagino que sí, no desarrolló, pero bueno, varios de estos países, Estados Unidos señaladamente, desarrollaron su vacuna, bueno, pues justamente, ¿no? Con estas capacidades, pero pues, digamos, esto es simplemente una expresión de lo que sabe Alejandro, de señalaba Alejandro, del interés que no existe en el tema científico, de tecnología, de ciencias sociales, de humanidades, pues que se tiene que traducir en apoyos económicos. Y se mencionaba la infraestructura. México pues tiene, sí, grandes telescopios y tenemos los laboratorios nacionales, pero la verdad es que cada vez vamos a necesitar invertir mayores recursos, porque además la ciencia cada vez evoluciona a ser una más compleja, mucho más refinada, y la verdad es que cuesta mucho más caro tener ahora un laboratorio, y sí tenemos que recurrir al concepto de laboratorios nacionales en su expresión más amplia, en donde alguien los opera, digamos la UNAM o quien ustedes quieran, pero esté abierto a quien lo quiera utilizar, no únicamente a un personal de un instituto, de un centro, sino a cualquiera otra de las universidades de nuestro país. Pero sí, en el tema de apoyo en infraestructura en general, pues ahí están los números, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de qué se esperaba este gobierno, yo lo remito a los libros del presidente López Obrador cuando era candidato. Y si algo podemos decir del presidente López Obrador es muy consistente. Y lo que está escrito en sus libros es lo que ha hecho. No nos debiésemos de extrañar, ¿eh? Y muchas gracias. Pues la parte esta de lo que tenemos como porcentaje en ciencia y tecnología, pues debe ser considerada, como se menciona, como una inversión. Es, de hecho, no son gastos, es una inversión. Y la ciencia y la tecnología es parte de la solución de los retos que enfrentamos. No es el problema el dar más apoyo a la ciencia, sino es parte de las soluciones, y una parte es central en la solución de los retos que tenemos. Susana. Es que sí, acerca de esto, es claro que es como un boomerang. Quizás lo avienta, o sea, quizás avientas el dinero, pero luego recoges. O sea, cosechas una cantidad, tú nomás ver los números que nos acaba de dar Sergio,
¿Y cómo están esos países? O sea, ¿han progresado de una...? O sea, porque sí, inviertes mucho, pero luego recuperas. Ahora, el problema es que, por eso me refiero como a un viñedo o un árbol, lo que nos están haciendo, porque en realidad no es solamente que pares el crecimiento de algo, lo arruinas. O sea, toda la infraestructura que no, a la que no se le invierte, se pierde. Se pierde porque empieza a ser obsoleta, porque ya, no, ya nadie la utiliza, porque no hay fondos. Entonces, sí, tenemos muchos problemas, pero la falta de apoyo que ha habido en la ciencia en este momento y en otros gobiernos, hemos de reconocerlo, nos ha dejado un hueco de infraestructura y de recursos humanos tremenda. O sea, no tenemos jóvenes intermedios, ¿no? Tenemos a los viejos, a los investigadores consolidados, y tenemos una generación de jóvenes que ya andan cincuenteando, pero es porque no se contrató, no se ha contratado en lapsos muy grandes de tiempo. Entonces es que estamos perdiendo la siembra que hubo. Y eso es, va a ser muy difícil recuperarlo. Tendríamos que volver a empezar. Entonces sí hay que, no sé a quién convencer, ¿no? Pero pues como dice Sergio, quizás no leímos con cuidado lo que iba a hacer López Obrador y ahora lo está haciendo. Sí, es parte de la falla de que tenemos que aceptar. Y es central, o sea, estamos hablando del futuro de la ciencia y tecnología en el país. Y los ejemplos que tenemos a nivel internacional, por ejemplo, los becarios, pues es clarísimo. China envió muchísimos estudiantes becados a los diferentes países, incluyendo incluso becarios aquí en México, también Corea del Sur, etcétera. Y los resultados los podemos ver. La capacidad que tiene es mucho, muy fuerte. Mucho más allá de lo que podrían haber hecho de una manera interna. Y es lo que representa la ciencia, es la otra de las características. La ciencia es una de las actividades globales en donde los desarrollos se dan, pues en donde hay las condiciones para hacerlo y donde tenemos el talento. Nos siguen llegando comentarios, uno de ellos que abordan varios de los temas que hemos estado tratando. Iracema Alcántara nos comenta sobre la parte de los la parte de asesoría, que debería estar no solo en el gobierno federal, sino también en los gobiernos de los estados, en todas las secretarías, etcétera, y que la parte esta debe ser tomada en consideración. No es una parte de adorno, sino es una parte central para que las políticas públicas estén basadas en el conocimiento. Joyce Ruiz, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, nos nos pregunta sobre la parte de educación, que él debe de estar aprovechando las nuevas tecnologías, nuevas tecnologías de la información, de comunicación, de enseñanza, de aprendizaje, y de hecho podríamos añadirle pues que la educación debe estar también basada en esta parte de lo que representa el método científico, de la de crítica, del análisis, de la evaluación. Siguen llegando felicitaciones para ustedes de varios lugares, incluyendo las sedes de la UNAM en el extranjero. Y César Mendoza, también de la Escuela Nacional de Trabajo Social, les felicita y la necesidad de aprovechar más las tecnologías en favor no solo de la educación, sino también en favor de la sociedad en general, ¿no? Muchas gracias. Y vamos acercándonos, ha sido en realidad muy interesante. Yo creo que solo hemos abordado una parte de los temas en este aspecto central, en donde deberíamos de tener una mayor injerencia como comunidad. Mencionamos que de alguna manera sectores de la población están lejanos a esta parte, pero también como comunidad nosotros debemos, yo creo que, de redoblar esfuerzos. Y
¿Podrías a lo mejor usar unos minutos en ver cómo se ven las oportunidades y la posibilidad de contar con este, que de alguna manera lo hemos bosquejado, pues tener un programa estratégico a largo plazo que nos permita como comunidad incidir en el diseño de las políticas públicas? ¿Qué oportunidades vemos? Tenemos pues ahora una comunidad un poco más grande, pero una comunidad que pues se está envejeciendo rápidamente. Necesitamos recambiarla. Necesitamos también atraer talentos en nuestros niños, nuestros jóvenes, retenerlos, darle la oportunidad de que contribuyan, de que se desarrollen. Pero como parte de política pública, ¿cómo ven qué oportunidades o hacia dónde deberíamos encaminar el esfuerzo? Jaime, si me permites, yo quisiera, como parte, no sé, de encaminar, creo que ya han salido varias ideas, pero yo quisiera que nuestra audiencia no se quede con la impresión de que en México no hemos sabido hacer bien las cosas en ciencia y tecnología. Y yo creo que sería una conclusión equivocada. Y hay varios ejemplos. Se mencionaba hace un minuto por ti mismo la importancia de que los sistemas regionales de innovación y de investigación tuviesen una mayor relevancia. Y déjeme citar el ejemplo del estado de Puebla, en donde cuando se decidió instalar la planta de Audi en Puebla, se decidió establecer una universidad, construir una universidad que le diera sustento a los desarrollos que se requerían para esa fábrica. Pero no nada más es la fábrica, sino toda la industria de autopartes que está relacionada con ello, lo cual te permite vincular a los institutos tecnológicos, te permite vincular a las preparatorias, a las secundarias de la zona, como un efecto positivo de identificar cuáles son las vocaciones regionales que se tienen, en este caso muy particularmente en el estado de Puebla, y atenderlas con universidades que estén diseñadas para ello. Y entonces, digamos, sí hay casos exitosos, y está funcionando la universidad, y está funcionando la planta, y se producen autos, y se exportan, y lo que ustedes quieren. Y como bien mencionaba Susana, pues esa inversión que tiene, pues la recolectas el Estado a través de impuestos, porque pagan impuestos los que trabajan, pagan impuestos por la exportación de los vehículos, etcétera, etcétera. Y finalmente, gracias a esos impuestos, es que puedes tener recursos para enviar, en teoría, proyectos para el CONACYT, ¿no? Entonces, si hay un efecto en donde toda esta parte de productividad lo puede regresar para apoyar, o en teoría, la ciencia básica y la ciencia aplicada. Y otro ejemplo que se desarrolló a finales del gobierno del presidente Calderón y que se implantó en el gobierno del presidente Peña fue el desarrollo del concepto de los Centros Mexicanos de Innovación en Energía, en donde, haciendo uso de la triple o cuarta hélice, lo que se hizo fue formar consorcios de investigación sobre ciertos tipos de energía, solar uno de ellos, viento otro, bioingeniería, bioenergía, en fin, geotermia, encabezados por instituciones que tuvieran el liderazgo. Por ejemplo, caso de geotermia lo encabezaba el CICES, el caso de energía solar lo encabezaban en Cuernavaca nuestros colegas del Instituto de Investigaciones en Energías Renovables, de bioenergía aquí en el Instituto de Ingeniería, en fin. Y la intención era formar consorcios de instituciones mexicanas que tuvieran experiencia y conocimiento en esto, que te permitiera vincular, formar grupos de trabajo, reconociendo que México no tiene capacidades para financiar proyectos distintos al Politécnico, a la UNAM, a la Universidad del Estado de Morelos, etc. No tenemos recursos para eso. Entonces, ¿por qué no formar grupos de trabajo en donde para mismas líneas de investigación pudieses tener proyectos de investigación, además con una visión de mayor aliento, con una vinculación del sector productivo? Porque lo que quisiera, que en este caso, pues, la Secretaría de Energía lo que quería era que esto se transfiriera a un mercado de energías renovables, especialmente, vinculado, por supuesto, con universidades para la formación de nuevos cuadros tecnológicos, y vinculado con sociedades técnicas, la Asociación Nacional de Energía Solar, por ejemplo, que está en Cuernavaca. Y así como eso, digamos, se lograron replicar, fue una experiencia compleja, porque no se está acostumbrado a trabajar en equipo. Cada quien quiere tener el recurso para su laboratorio y su investigación y su paper. Y pues claro, no te ayuda, como decía hace rato Alejandro, que la evaluación te premie eso, ¿no? No te premia el trabajo colaborativo, no te premia el trabajo arriesgado
a veces de trabajar con la industria, y la industria dice que no. El trabajo difícil de negociar una patente, pero pues que finalmente es lo que te lleva a generar riqueza para el país. Entonces, pero bueno, son experimentos que se han hecho, funcionó durante los 6 años de la administración pasada, y ahora pues está lamentablemente detenido. Un esfuerzo que costó mucho trabajo diseñar e implantar con un modelo que ha funcionado en otras partes del mundo, tampoco se inventó el hilo negro, y que en un tema crucial para el mundo, que es la energía, pues lo tenemos detenido. Pero bueno, ese tipo de ejemplos que sí existen, que sí han tenido resultados positivos y que creo que debemos de documentar, y a partir de esa documentación, pues aprender de eso. Seguramente algunos podrían mejorarse, no lo dudo. Pues documentemos, ¿no? Y pongámoslos en marcha para una visión de futuro. Pero mi tema final sería, Jaime, si no tenemos una visión clara de que la ciencia, la tecnología, la creatividad, la innovación cambia el futuro de México, no vamos a cambiar, no vamos a hacer nada. Sí, totalmente de acuerdo. Simplemente déjame argumentarte como de la otra parte. O sea, CONACYT está haciendo PRONACES, que es justamente esta visión de que vamos a juntar gente para atacar un solo problema. Y yo creo que la idea es buena. El problema es quién escogió los problemas a resolver y el gasto perdido, o sea, y la falta de apoyo para el resto de la gente. Lo que hicieron en energía fue esta misma idea, pero no descuidaron otras áreas o no tenían que invertir en otras áreas. Y lo que te argumentaría mucha gente ahorita es, CONACYT está haciendo justamente lo que Sergio dice. El problema para mí, y mira que yo no debería estar hablando, ¿no? Porque yo soy miembro de un PRONACE, es que se escogieron los programas sin ninguna... Bueno, no importa cómo se hayan escogido, hay muchos programas, hay 11 programas de este tipo, pero a costo de todo el trabajo de los demás, eso me parece que no es balanceado. O sea, tendrías que hacer ambas cosas, ¿no? Y para eso pedir más dinero y para eso invertirlo en ciencia. O sea, esa es la realidad. Bueno, tal vez para concluir en una nota no tan trágica, hay que decir como... nos decía Sergio, que hay muchos casos de éxito. Los hay. Bajo circunstancias complicadas, difíciles, de falta de presupuesto, incluso de la pandemia, hemos tenido cerca de donde yo habito éxitos muy, muy impresionantes. De hecho, relacionados con la ingeniería, se desarrollaron respiradores que desgraciadamente por razones burocráticas no pudieron ser utilizados, y la misma persona que desarrolló estos respiradores acaba de lograr que su proyecto de investigación espacial sea aprobado en la NASA y va a ser parte del proyecto Artemisa, que es el más importante proyecto espacial en el mundo, y por primera vez, si todo va bien, tendremos pequeños robots mexicanos creados por 200 estudiantes mexicanos bajo la dirección de Gustavo Medina Tanco, el doctor Medina Tanco, que van a hacer exploración e investigación en la Luna. Esto, la existencia de talento es indudable. Personalmente he tenido la oportunidad de viajar por distintos estados de la República, por tener acceso a muchachos, a niños, incluso en comunidades aisladas, indígenas, donde el talento abunda, y cuando se les da la oportunidad, esta florece este talento. Entonces, creo que debemos terminar diciendo, tal vez, que a pesar de toda esta problemática, como decía Galileo, y de todas maneras se mueve, y que estamos esperanzados en que sea la ciencia, la tecnología, la innovación, lo que nos lleve hacia adelante, hacia el futuro, y podamos enfrentar todos los retos que tenemos. Sí, muchas gracias. Y debemos de construir sobre el talento que tenemos, las capacidades que se han desarrollado, y
generar las sinergias internas y tener, de hecho, pues un sistema de ciencia y tecnología con mayor capacidad. Y para ello, pues requerimos el tener una colaboración interna y una colaboración internacional mucho más fuerte. Y buscar incidir de una manera constructiva en el diseño e implementación de las políticas públicas en los diferentes sectores. Eso yo creo que va a redituar pues en beneficio de nuestras de nuevas generaciones. Yo creo que el trabajo es interesante y el desarrollo que se ha tenido, también concuerdo con ustedes, ha sido muy importante, ha sido muy relevante. Tenemos ahora una comunidad con mayor capacidad y esto nos abre pues, nuevos retos y más trabajo. Entonces, yo creo que hay que construir sobre ello. Tenemos, ya estamos cercanos a cerrar. No sé si nuestra directora ejecutiva de fundación, Araceli Rodríguez, y nuestro director del centro, Domingo Alberto Vital, quieran hacer un comentario. Araceli, ¿quieres intervenir? ¿Quieres comentar algo? Pues muchas gracias a todos. Ha sido interesantísimo esto. Nos abre no solamente cuestionamientos, nos abre también conciencia de no solo lo que está pasando, sino en dónde tenemos que luchar, en dónde tenemos que presionar y dónde tenemos que trabajar y dónde tenemos que darle fuerza a la comunicación de lo que es la ciencia, que nosotros de hecho lo estamos haciendo con todos estos programas, que es nuestro ámbito y que para el licenciado Dionisio Mir ha sido tan importante darle difusión a lo que hace la universidad a través de estos proyectos que tenemos, como este Hablemos de Cultura. Y yo agradezco mucho tanto a Susana, Sergio, Jaime, nuestro querido Alejandro Frank y todos los demás, a ti, que podamos tener este espacio para promover la ciencia, para darle difusión a la ciencia, porque es primordial en nuestro país que se conozca lo que se hace. Y estoy de acuerdo con el doctor Alejandro, que no todo es negro, no todo es negativo. Tenemos grandes talentos, hay que aprovecharlos, hay que apoyarlos, hay que estimularlos, y es parte del trabajo que hacemos en Fundación UNAM, dentro de nuestras posibilidades, mandarlos al extranjero. Y estos foros, que son parte del alma de Fundación UNAM, fue una gran idea del licenciado Midi, también un gran apoyo a través tuyo y a través del doctor Urrutia, que siempre están con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si quieres. Domingo. Claro que sí, muchas gracias. De las muchas síntesis que te pueden intentar a partir de todo lo que acabamos de escuchar, me gustaría referirme a las tareas que dejan ustedes pendientes para todas las áreas de ciencias sociales y humanidades. Desde sus primeras intervenciones hasta las últimas, es importante e impresionante para mí todo lo que se puede relacionar entre ciencia, tecnología y también ciencias sociales y humanidades. Por ejemplo, Alejandro Frank comenzó hablando del cambio climático produce migraciones. Entonces, esa vinculación de un problema que atañe a diferentes ciencias también tiene que ver con problemas sociales y, por lo tanto, con preocupaciones para las sociedades. Sergio Alcocer, hablando de educación superior, de leyes, Ley General de Educación, Ley General de Ciencia y Tecnología, que no se hablan. Entonces le plantea un problema o un tema, digamos, una tarea, vamos a decirlo así, a cuestiones jurídicas, por ejemplo, a reflexiones jurídicas, pero obviamente también a tareas que competen al Programa Universitario de Educación Superior de nuestra universidad, al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación. Por supuesto, lo mismo la intervención de la doctora Susana López Charretón, hablando del sistema educativo
se tiene que modificar desde la educación básica. Creo que es una de las tareas pendientes, que siempre hay que fortalecer la vinculación entre educación básica y superior. Por supuesto, la reflexión de Jaime Urrutia de las políticas públicas se deben basar en ciencias y tecnologías, como una de las reflexiones generales. Tiene que ver también con gobernabilidad, con gobernanza. La reflexión de Sergio Alcocer de si CONACYT se debe convertir en una Secretaría de Estado, y como bien lo recordó Alejandro Frank, es un tema que se ha tratado anteriormente y se debe volver a tratar para que no ocurra, como lo decía la doctora López Charretón, que de pronto grandes reflexiones, grandes análisis simplemente se guarden en el cajón. Debe haber un consenso, se decía más adelante, es una palabra que expresó ya hacia el final Alejandro Frank, a través del consenso de la comunidad científica. En efecto, el consenso es un concepto, como ustedes saben, filosófico, también jurídico, y también otro de los grandes temas que ustedes han tratado una y otra vez, comunicación. Es una tarea también para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para la carrera de comunicación, a ver cómo estamos comunicando. De pronto, en algunas de sus reflexiones, había como apuntes hacia una mejor divulgación de la ciencia. Simplemente la analogía, la metáfora que usaba la doctora de la ciencia y la tecnología como un viñedo, como un árbol, ese tipo de analogías que nosotros estudiamos también desde la teoría de la argumentación, en fin, ayudan muchísimo a una mejor divulgación de las ciencias en general, de todas las ciencias. Y desde luego, cuando Alejandro Frank habla de la estructura misma de las universidades, debe modificarse. Mayor innovación, dijeron ustedes también. Bueno, son reflexiones que son tareas para las ciencias sociales y las humanidades. Por supuesto, cuando Jaime Urrutia habla de la sociedad del conocimiento, cuando el propio Jaime hablaba de salud y educación son las prioridades, me acordaba yo también ahí la historia política, pueden ayudar muchísimo, de cuando llega el primer gobierno socialista a España con Felipe González en 1982, hace 40 años, que dice prioridades justamente esa, salud y educación. Y creo que para España, con todos sus problemas, en fin, ha resultado muy, muy importante. Y como es también lo que decía la doctora, no estamos usando las armas del público, redes sociales, que se usan para mal informar. Creo que ese es otro de los grandes temas para las ciencias sociales y las humanidades. Y por último, la palabra que se usaba, evaluación. Bueno, qué palabra más importante para la psicología educativa, para la pedagogía, para la sociología de la educación, que, y para las reflexiones de educación, para las especializaciones en evaluación, que justamente esas palabras. Y como comentaban al final nuestros tres especialistas, no nos quedemos únicamente con las historias que no han resultado, sino también todo lo que se ha hecho bien. Bueno, eso tiene que ver también con una evaluación que me parece que es urgente en este momento. Y volver a insistir, con esto termino, volver a insistir en que hubo desde inicios de este siglo, desde el primer gobierno de la alternancia política, se le puede llamar así, de Vicente Fox, la promesa de que iba a haber por lo menos un 1% de inversión, ¿no? Ustedes lo recordarán, del PIB para ciencia y tecnología. Y creo que esa promesa hay que recordarla una y otra vez, porque independientemente de las no promesas que nos hagan los políticos a veces, de que no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, y les advertí que no lo voy a hacer, no, pues nosotros les debemos decir que sí lo tienen que hacer, independientemente de lo que quieran prometer o no prometer. Es importantísimo subir la inversión. Y es cierto también que en el caso de Estados Unidos y de otros países como Alemania, parte de la inversión también se hace por parte de la iniciativa privada. Ustedes han hablado también, y es importantísimo, han hablado de la conexión entre universidades, Estado, pero también empresa, iniciativa privada. Me parece que es muy importante, si se hace algo también, por cierto, pero se puede hacer más. No me resta sino agradecerle nuevamente a Dionisio, a Araceli, su poder de convocatoria, su iniciativa, su idea, y por supuesto al Colegio Nacional y desde luego a sus respectivas entidades por el extraordinario trabajo que, por cierto, a propósito de comunicación,
nos toca la tarea al Centro de Enseñanza para Extranjeros de tomar extractos de sus reflexiones, multiplicar los efectos benéficos de todas estas reflexiones y desde luego aprovechar redes, aprovechar también edición de un libro, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Y muchas gracias. Y les reiteramos los comentarios sobre la necesidad de que construyamos sobre los avances, sobre los logros que tenemos y enfrentemos los retos de una mejor manera. Y reiteramos lo de la parte de política, de las políticas públicas deben de estar basadas en el conocimiento, deben de estar basadas en nuestra ciencia y tecnología. Y le pasamos la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM, licenciado Dionisio Mil, por favor. Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias a todos quienes han participado en este evento. Y yo quiero pues concluir con un toque optimista. Muchas veces he pensado que para poder avanzar en cualquier idea, pues lo primero que se necesita es un buen diagnóstico. Y yo creo que la presentación y la participación que nos ha hecho favor de hacer Susana, Alejandro, Sergio, la moderación y siempre con comentarios incisivos y conocedores de Jaime, pues permite partir de un buen diagnóstico. Y aquí han sugerido pues lo que era el elemento esencial de esta presentación, que era precisamente el de contar con elementos de política pública que pudieran permitir también ir afrontando el futuro de mejor manera, con mayor claridad. Y quiero recordar, porque creo que sigue siendo valioso, cuando cumplió la Fundación 20 años, pensamos que una forma de celebrarlo era a través de la celebración de un foro, le llamamos 2020, porque justamente lo que pretendía era que se pudiera ver la universidad en ese momento y que se pudiera comparar con lo que pasaba hacía 20 años y con una perspectiva de lo que podría pasar 20 años después. Han pasado ya casi 10 años de aquellos eventos y los saltos que yo creo que en cualquiera de estos casos se han dado son astronómicas. Y yo creo que a veces no cobramos conciencia de lo que el avance tecnológico ha implicado. Y hay muchos ejemplos, desde los celulares, en donde hoy se almacena pues tanta información que resulta superior a las computadoras que permitieron el primer viaje a la Luna, o los avances médicos, por ejemplo, pues acabamos de constatar unos con las vacunas, o lo que se ha hecho en la industria automotriz, que cada nuevo modelo va traduciéndose en menor contaminación, en mayor rendimiento de gasolina, en mayor seguridad, lo que se ha hecho en la industria alimentaria, o, este es un ejemplo palmario, pues lo que estamos haciendo a través de una comunicación por Zoom. No solamente nos estamos comunicando entre nosotros, sino que se está permitiendo que a través de las redes se pueda llegar esta extracción de sabiduría que ustedes nos han hecho favor de compartir, no solamente a nosotros, sino a muchas partes de la comunidad científica, de nuestra universidad y del mundo. Entonces yo creo que sí urge retomar esta urgencia del cambio tecnológico. Y lo mencionaba Sergio y lo comparto y lo mencionaron todos. Este no es un reto solamente de un gobierno. Tenemos que hacer que sea la sociedad la que participe y que participe de manera activa en el enfoque de este problema y en la solución. En algunos países generan espacios de frustración cuando los exámenes de admisión no les va muy bien, porque saben que eso está condicionando su acceso a universidades. Yo creo que aquí tendríamos que generar una conciencia equivalente. Nosotros muchas veces subrayamos que quienes acceden a nuestra universidad tienen ya un espacio de privilegio porque pudieron remontar muchos obstáculos. Y esos obstáculos tienen que ser una motivación, tienen que ser un acicate para que a partir de eso que ya fue un triunfo, pues puedan ir logrando esta trayectoria de investigación científica, de desarrollo, de capacitación, de conocimiento, como ustedes nos lo han acreditado el día de hoy, y que sin duda sirve de ejemplo a muchos jóvenes que están iniciando su trayectoria personal y profesional. Yo creo que aquí se ha mencionado, y yo quisiera retomarlo, qué importante es repensar, pues, qué es lo que queremos hacer, no
solamente con la educación superior, es sin duda un tema. Hay que repensar lo que queremos hacer con nuestra universidad. Hay que repensar lo que queremos hacer con la educación desde sus etapas más básicas. No sorprende, para ser broma, que cuando uno tiene ahora algún problema tecnológico con su computadora, pues llame a sus nietos. Y quiere decir que los nietos están pues ya muy pertrechados en este espacio de habilidad tecnológica, que ya los ubica desde ahora en una capacidad que les va a permitir enfrentar el mundo de otra manera, con otra visión, con otra forma de enfrentar los problemas. Algunos les llaman pensar en paralelo, y probablemente pues ahí tengamos que ir concibiendo incluso en estos desafíos para el futuro, pues cómo queremos preparar a profesores que el día de mañana se van a enfrentar con estos alumnos que ya traen consigo una dotación tecnológica que les hace ver el mundo de manera distinta. Y yo creo que ahí también pues es parte de estos desafíos que tenemos que pensar y en donde la universidad ha sido vanguardia. La universidad ha desarrollado lo que se ha llamado las aulas del futuro, justamente pensando en cómo tenemos que afrontar en los próximos años estos problemas de la educación. A veces hemos subrayado que yo creo que desde la época de los griegos están concibiendo un salón de clases pues con un escritorio del profesor y unos pupitres en donde los alumnos están escuchando las presentaciones que hacen los maestros, cuando ahora tenemos espacios de innovación y de formación pues que prácticamente permiten que se pueda dar una educación individualizada en función de las capacidades y de los talentos que cada uno de los alumnos vaya señalando. Coincido, solamente lo menciono porque la urgencia de avanzar en esto es también algo que está muy vinculado a la velocidad con la que se mueve la ciencia. Hemos escuchado que hoy se genera en un día la información que en este mismo siglo se generaba antes en un año. Esa es la velocidad con la que se mueve hoy la información, e información, si quiero subrayar, no va de la mano con conocimiento. Hemos visto otra vez con la reciente pandemia, pues cómo hay inclusive países o mandatarios pues que han pensado que esto de la pandemia no era algo que debía tomarse muy en serio. Y frente a esos dichos, cuando quienes los expresan son jefes de Estado, pues entonces tenemos desafíos muy grandes, y pasó en algunos de los grandes países, y yo creo que eso es también un contrapeso contra el que la ciencia tiene que participar y tiene que hacer un contrapeso. Nos decía hace poco una integrante de la Junta de Gobierno, la doctora Patricia Clark, en una plática también que tuvimos ayer precisamente con una presentación que nos hizo favor de hacer uno de nuestros consejeros, el doctor Sincer, decía ella que uno de sus maestros le había urgido a que cuando hubiera posibilidad de participar en eventos públicos, uno tenía que hacerlo, y tenía que hacerlo porque si no participaban en esos eventos quienes tuvieran esta capacidad de conocimiento, lo iban a hacer otros. Entonces había que cubrir esos espacios, y aquí también a lo mejor podemos hacer una llamada de atención a los científicos para que participen activamente en esta difusión del conocimiento y en esta urgencia de ir definiendo también cómo y de qué manera tenemos que ir integrando esta visión de futuro que ya podemos ir sembrando desde ahora. Nosotros a veces constreñimos nuestra visión pues a un sexenio, y probablemente si ese fuera el caso, pues este sería ya el momento de ir planteando las inquietudes de lo que tendríamos que hacer en el siguiente. Y hay que hacerlo pues de tal manera que no solamente recoja uno los elementos básicos, sino que vaya uno generando el consenso de opinión alrededor de estos lineamientos básicos. Ustedes han expresado muchos de ellos que permitan ir enfrentando estos desafíos del futuro. Varios de ellos aquí se señalaron. Es cierto que ahora y que todavía siguen siendo rígidas los espacios de formación profesional, pero pues la verdad, yo que cuando empecé mis estudios, ahora sí hace ya como 60 años, la universidad ofrecía 6, 8, 10 ramas básicas para la educación, y hoy la universidad nos ofrece cerca de 40 o 50, en donde los propios jóvenes pues tienen la necesidad de optar en un mundo que se ha vuelto más complicado, inclusive para estas opciones profesionales. Y por eso nos gustan mucho estas presentaciones,
porque aquí se ha indicado, hay espacios para sociólogos, para investigadores, para físicos, para comunicadores, para biólogos, y yo creo que todo esto abre un universo amplísimo de capacidad de investigación, pero con una urgencia que también aquí se ha mencionado. Hay que combinar, pues una, y ese es un desafío para los jóvenes, una visión Zoom con una visión gran angular. La visión de estos equipos interdisciplinarios sí permiten, digamos, a nivel de las cúpulas, ir avanzando más y mejor en el desarrollo tecnológico, pero sí van forzando también desde que los muchachos se están formando a que de tal manera puedan abocarse a esta formación profesional que puedan tener esta visión Zoom y esta visión gran angular, porque les va a hacer falta en el futuro y porque van a requerir tener esta habilidad para poder avanzar en el futuro. Es cierto que tenemos que contar con los expertos. Yo creo que la experiencia de la reciente pandemia, y por eso lo subrayaba yo en la intervención inicial, revalora la participación de los jóvenes de la ciencia y de los científicos como un activo de un país. No podemos aquí cruzarnos de brazos frente a la urgencia que tenemos de formar más y mejores científicos. Y no podemos descansar tampoco en dejar de reconocer que para eso hay que impulsar una cultura en donde se impulse la investigación científica. Este es un tema esencial. Ha mencionado, o sea, algunos ejemplos, Sergio mencionaba algunos, en donde además la transferencia de la tecnología se vuelve un reto básico. Y además yo creo que también pues tenemos que avanzar en que los avances que se hagan en el desarrollo de la tecnología sean avances que luego se puedan transferir, que luego se puedan socializar, que luego se puedan hacer al alcance de todos. Aquí habíamos mencionado algunos de ellos, porque la gente a veces sin cobrar conciencia pues está disfrutando de los beneficios, de los logros que la tecnología les ha permitido. Yo creo que nosotros en la pequeña esfera de nuestras competencias, pues hemos tratado de formar al mayor número de gentes posibles. Nosotros tenemos un programa agresivo de becas y subrayamos siempre que queremos que los jóvenes hagan posible lo imposible, que materialicen sus sueños. Y tuvimos oportunidad de impulsar con mayor agresividad un programa de movilidad en donde certificamos lo que aquí se dijo. Cuando le preguntábamos al auditorio que para quiénes de ellos era su primer viaje, pues prácticamente el auditorio completo levantaba las manos. Y para muchos de ellos inclusive era la primera vez que se desprendían de su familia. Y efectivamente el impacto de viajar a otro país, de conocer otra cultura, de batallar con otro idioma, pues dejaba una huella tan importante que luego el propio Jaime nos subrayaba que muchos de esos jóvenes que habían tenido esta oportunidad de una beca de movilidad, aunque fuera por un semestre, pues regresaban con la inquietud de poder después realizar estudios a nivel superior. Yo creo que también, aquí se mencionaban algunos ejemplos, yo añado otro, por ejemplo, en el estado de Querétaro, pues todo lo que se generó como cultura del conocimiento alrededor de la industria aeroespacial, pues ilustra cómo sí hay respuestas de la comunidad científica y de los jóvenes para tratar de prepararse cuando se les van abriendo estas oportunidades. Yo creo que la presentación que ustedes nos han hecho, la sabiduría que nos han compartido, las palabras de Jaime, de Alberto, pues nos hacen ver de todas maneras que a pesar de los desafíos, pues tenemos que ver el mundo del futuro con optimismo. Nosotros tenemos alguna capacidad modesta para otorgar algunos premios. Y estos premios lo que han tratado de hacer, como aquí se mencionaba, como una de las conveniencias de política pública, es esta alianza entre la academia y el sector productivo, en donde los donadores nos dicen, yo voy a dar un premio, y hay una respuesta de la academia para tratar de motivar a los jóvenes a obtener ese premio. Y eso significa, creo yo, un círculo muy virtuoso, porque permite que se le encuentre concreción a formación académica y que uno empiece su trayectoria profesional con un reconocimiento y con un premio. Pero sí nos gustaría que hubieran muchos más, porque creo que urge, digamos, a la comunidad no solamente tener más premios, sino tener mayores recursos para los premios. Sí, sí es conocido, por ejemplo, en las expresiones de Peter Diamond,
cuando da premios por millones de dólares que cuando menos beneficien a 1 millón de personas, pues la capacidad de movilización alrededor del desarrollo tecnológico pues es muy grande, porque es mucho lo que está de por medio y mucho el atractivo de lo que se puede lograr. Yo creo que ojalá tuviéramos, y estas presentaciones ojalá nos sirvieran también para eso, muchos más patrocinadores de gente que adoptara, pues siquiera una beca por alumno y una beca de movilidad, pues que desde nuestro punto de vista sí genera una capacidad de transformación mucho más grande. Pues ustedes nos han hecho sentir otra vez el orgullo por nuestra universidad, con esta capacidad, con este talento, con esta experiencia, con este reconocimiento que tantas instituciones les ha venido dando, y con esta capacidad de comunicación, de generosidad, de poner en conocimiento de una audiencia pues todo lo que ustedes saben, lo que ustedes han vivido, y sobre todo dando pautas, dando ruta de por dónde y cómo nos tenemos que mover hacia el futuro. Aquí se decía que qué importantes son los cómo, y ustedes nos han dicho el qué y el cómo, y tenemos por eso mucho que agradecerles. De veras, estamos agradecidos con ustedes, muy motivados. No caerá esto en saco roto. Alberto se ha comprometido y lo ha venido haciendo a generar una labor editorial en donde todo lo que se está diciendo ahora pues, se puede recoger en un documento posterior. Y creo yo que esto puede ser, si lo digo con modestia, pues la semilla de ir generando nuevos espacios de reflexión alrededor de una definición de política que no solamente me parece a mí que es importante, sino que puede ser trascendente para el futuro de nuestro país. Muchas gracias a todos y de veras, pues muy, muy, muy motivados, muy comprometidos por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que ustedes nos han dicho y habrán visto, y seguramente les dará gusto y a nosotros nos motiva también que tuvieran capacidad de audiencia, no solo en nuestro país, sino en otros países del mundo que se eslabonaron también para escuchar sus intervenciones. Gracias de nuevo y muy buenas tardes. Thank you.